Tiene corillo, llegamos una vez más de la luna. Esta vez estamos en edición. Mire, siempre que usted vea a Frankie o vea a la persona de Anthony, significa que nos vamos edición. Era la Florida, nos vamos edición UCP, papi. Tú esa es la que hay, la UCP, la compañía que se está quedando con la Florida. Nos estamos diciendo cuando yo digo algo, ponga el sello de calidad. Pero vamos a empezar esto como todos los episodios. En la que hay corillo, le saluda a su amigo el Bartojo, y usted sabe, el Bart, fanático que más sabe lucha libre, el Bart, el maldito luchador frustrado. ¿Y dónde carajo estamos? En el mejor maldito programa que tiene las redes sociales en cuanto a lucha libre se refiere. De la lona, corillo. ¿Quién me acompaña? El hombre, corresponsal número uno de Arjas de la Lona en la Florida, especialmente como dije ya. La mejor compañía del UCP, el mejor editor que hay en todo ese estado, es viejo estudio Frankie. Y además de eso, nos acompaña el dueño y propietario de, repito, por tercera vez consecutiva, porque a usted se le olvidan las cosas y hay que decírselas muchas veces. La mejor compañía que tiene a Florida. El hombre que va a revolucionar este próximo 12 de agosto, mire. En Old Town allí. Tanto nivel escogen y yo. Así que saluda ahí este Frankie o Anthony, cualquiera de los La dos. que hay. La que hay, mi gente. Estamos aquí una vez más, al ras de la lona. Y no está, hoy estamos súper mega contentos y vamos a hablar de UCP. ¿Y con quién más? De cariño yo se lo digo, él es papá, con Anthony Vélez. Estamos bien contentos, el evento ya casi. Anthony Saludos, sabe que nosotros estamos ahí. Díselo, Anthony. saludos, Val, saludos, Frankie. Aquí estamos, tú sabes, a compartir un poquito de información con ustedes para esos fanáticos que están pendientes, los que vienen. Hacer un poquito de lo que quiere el fanático de verdad de lucha libre. No, definitivo, Anthony, y es bien importante, aquí lo hemos dicho otras veces, hay un montón de fanáticos que se están moviendo a la Florida, a las grandes carteleras como esta, bien regularmente, como si fuera un municipio, por decirlo así, no hubiera que montarse en un avión. O sea, es literalmente un municipio. Usted sabe que la Florida, allí todo el mundo habla español, y todo el mundo es boricua, y todo el mundo es boricua. Pero que ese grueso de esos fanáticos que no ha dejado de ir a las carteleras, hay que tenerlo ahí atrapado y para que se siga, ¿verdad?, aumentando la cantidad, que eso es lo que UCP quiere, traer más y más fanáticos de Puerto Rico, porque tú estás llevando la experiencia de ver la lucha libre de Puerto Rico, la estás llevando a la Florida. O no es verdad, Anthony. Esa es la idea tuya, eso es lo que tú pretendes, que la experiencia sea igual que estar en una cancha acá. Yo pretendo, primero fue porque yo fui a un par de carteleras acá de una compañía y no me llenaba mis expectativas yo, porque yo vengo de estar en esas canchas 20, 30 años atrás, tú sabes, Del y jugador, siempre tengo esa inquietud, ¿ah? tú vienes del jugador y del Del Caribe Juan, boricua. de que llevó Rey González a Iduluá, de que llevó Don Delight en Iduluá, de esa época, Exactamente. tú sabes. Y siempre le decía a Rey, yo tengo una inquietud, y me decía, ah, pues tranquilo, algún día esto lo vas a hacer. Pero cuando me mudé para acá, fuimos para el de cartelera y decía, yo respeto los estilos, pero yo decía, esto no es la lucha de donde yo vengo. Y yo siempre dije que aquí hay fanáticos para la buena lucha libre, tú Definitivo. sabes. Y hasta que, pues, hice la primera con Sabio. La hice por, ¿sabes? Como un bucket list de la vida, tú sabes, vamos a hacer esto, pero. Los fanáticos se me quedaron juntos, quedó bueno, me envolví con mi hijo que me ayuda, hizo el nombre, hizo el logo, y ahí estamos donde estamos ahora mismo, pro fanático. Por los fanáticos, y se volvió una compañía familiar, que eso es muy importante, que dice que involucró a tu hijo. Y eso es bueno porque le pasas el legado y no muere. O sea, tenemos que seguir con la buena lucha libre. Frankie, tú que estás allá, ¿verdad? Que estás ayudando a Anthony. ¿Cómo has visto el crecimiento de la UCP desde la primera cartelera a lo que es hoy en día, que están cogiendo ese lugar allí en Old Town y lo están poniendo tepe a tepe y lo están poniendo a gozar? Mira, cuando nosotros, ¿verdad? Yo conocí a Anthony la primera vez en persona, pues él pegó a hablarme de las ideas que tenía de UCP y yo, pues, por la curiosidad dije, mira, vamos a ir al evento y en ese evento, tú sabes, vamos a ver cómo es la calidad de lucha libre y realmente desde la primera cartelera
Tú sabes, esto fue una expectativa alta. Un lugar el cual a lo mejor las personas lo ven y dicen, ah, pero para una lucha libre, estaba lleno, tepe a tepe. Incluso era un fanático solo. Y ese día salí con un montón de amigos que hice simplemente por estar en UCP. Uno de ellos, ¿verdad? El barbero, Will, que verdad, ese es mi compañero siempre. Cada vez que vamos a UCP, siempre estamos dándole promoción. Y de nosotros nació, empezaron a nacer fanáticos y fanáticos porque preguntaban, ¿qué es la UCP? ¿Qué tiene? Y nosotros siempre, donde quiera que vamos, tú sabes, hablamos de UCP y de lo que ofrece. Y siempre que Anthony tiene una idea de una cartelera, no es repetitiva, es algo nuevo, algo fresco. Tú sabes, ¿qué te puedo decir? UCP vino a ser una compañía número uno en Florida, no vino a ser una compañía para rellenar ni para ser una más del montón. Viene a ser una compañía que le va a dar al fanático lo que el fanático realmente quiere, y de eso podemos hablar nosotros, los fanáticos verdaderos de UCP. Claro, aunque como siempre decimos, para usted hablar tiene que estar allí. Tiene que estar allí, comprar su boleto, sentarse y Comprar su disfrutarse el show. boleto. Exactamente. Anthony, te pregunto, ¿siempre fue tu idea traer luchadores de Puerto Rico a la Florida o en algún momento pensaste, me quedo con el talento de aquí de la Florida y experimento a ver qué se me da? O rapidito tú dijiste, no, yo lo que quiero es traerle a la gente la experiencia de la lucha boricua acá y con sus luchadores. Lo que pasa es, y Frankie, que yo conozco los luchadores por lo que yo hacía en Puerto Rico. Cuando estaba Vitín Quiñones, yo hacía intercambio con él. Y yo me he dedicado toda la vida a vender carros. Pero yo le vendía carros a Chain, a Chicano, a Rey González, A todos los muchachos. a todos los muchachos. Tú sabes, y después, para mí, pues, ¿cómo llamarlo? Hey, ¿cómo estás? Ven acá, ¿qué tú crees si hacemos esto? Ah, sí, tú cuenta conmigo. Tú sabes, pues, pude tener esa fórmula. Que están en diferentes compañías, pues están en diferentes, pero a Exacto. nivel aquí es una sola. Es una Entonces la sola. gente puede ver que es de Uruguay, de WWE, de Uruguay, de Ground Zero Wrestling, pero al final los conozco y pude traerlos aquí. Obviamente, en esta vez hay un poquito de cambio, juventud, y uno que otro americanito que va a venir, creo que Brian Idol. Para darle una fórmula diferente, por eso es que el fanático capta desde que hay algo diferente. O sea, cuando tú has visto por primera vez Apolo versus Maniferno, Exacto. nunca. Nunca. Cuando tú ves Brian Idol contra Star Boyer, nunca. Cuando tú vas a poder haber visto Samuel Olmo Blitz contra Dragon, nunca. La vez pasada que fueron dos veces Dragon contra Nietzsche, que se robaron el show en las dos veces. Las dos veces. Entonces, pues, cosas así, pues los fanáticos están, tú sabes, están bien envueltos. No, no, y de verdad que eso que tú mencionas es importante porque tú traes Dream Matches que aquí no se pueden dar por la división de compañía. Y tú Sí. se la das al público de Florida y la gente puede disfrutar de esos luchones que lamentablemente, ¿verdad? Aquí por esa división, pues no se pueden ver. Pero vamos a hablar un poquito de qué es lo que va a pasar el día 12. Tenemos que contarle a la gente qué es lo que va a estar ocurriendo allí, cómo es que se llama el evento número uno, Frankie, ¿cómo es? Crown on the Crown, ¿cómo es Anthony Crown? Crown. Crown of Victory, Of la Crown. corona de la Victory. victoria. La corona de la victoria, durísimo. Eso se va a estar celebrando, ¿dónde, Anthony, la dirección para que la gente que nunca... Old Town Kissimmee, Sun at the Beach, ahí en Memorial Avenue. Todo el mundo sabe dónde queda Old Town, donde está todo el mundo siempre. Los domingos de turista, turismo, Old Town, ahí caben 500, 600 personas. Duro. Tiene su tarima, tiene. En la otra vez empezamos con sus luces, láser, máquinas de humo, para que esa presentación de ese talento, de que de ese fanático vea algo diferente, allí lo va a lograr verlo ese día. Qué brutal, qué brutal. No, de verdad, y esos detallitos son bien importantes porque le dan ese extra al fanático que, como tú dices, lo que quiere ver. Por eso a veces muchos van a los shows de WWE AEW por las explosiones y los fuegos, más que por el mismo, ¿verdad? Contenido Claro. luchístico, que es lo que uno debe buscar. Frankie, ajá, perdóname, Antonio, dime. No, no, y para mí es un complemento que el talento te sienta contento también, que no es que salió por una cortina de baño allí
No tiene música, no tiene nada, el sonido no sirve. Aquí tiene que estar bien para el fanático y para el talento, que se sienta bien, tú sabes. Para mí las dos partes son muy importantes, porque si el talento está contento, va a ser un buen trabajo allá arriba. Definitivo. Ah, sí. Eso es bien importante, que el talento esté contento y, ¿verdad? Y muchos de ellos a veces viajan, luchan y ya al otro día están virando, que para Sí. ellos es algo de trabajo y al otro día están esperando para luchar otra vez, ¿te entiendes? Que no es fácil. Pero hay que, tienen que bregar con eso los muchachos, ¿verdad? Porque estos que se dedican, ustedes y yo bregamos con, qué sé yo, en una tienda de piezas de auto y ellos bregan luchando, ese es su trabajo y eso es lo que hay que hacer. Mira, Frankie, vamos a hablar un poquito de la cartelera, ¿la tienes por ahí? Tenemos aquí el orden, ¿verdad? No lo tenemos porque Anthony siempre pone eso de Olvídate sorpresa, ¿verdad? de la cartelera. Allá, allá. Pero podemos empezar una de las luchas que me gusta mucho, ¿ver? Sí, me gustó la lucha por la reacción del fanático la última vez, y es la de la revolución contra Mark Davison y Ángel Facho, que eso fue una lucha buenísima que quedó en el evento pasado, que nos sorprendimos todos cuando el público se metió de lleno con la revolución, ¿sabes? Esa mirada de mía y de Anthony, como que, párate, ¿sabes? Estuvo buenísima. También, ¿verdad? Anthony quiso hacer como este Dream Match de Star Royal contra Brian Idol. ¿Sabes? Para pa esa luchita, yo sé que va a venir mucha expectativa, porque creo que Star Royal es bien difícil que viaje para acá, ¿verdad, Anthony? Si Sí, no me mano. equivoco. Estuvimos casi 2 meses bregando con él para que viniera esta vez. Entonces, ¿no será que está como Mr. T en Los Magníficos, que le tenía miedo a volar y a que se darlo y todo, ¿te Ah, pero esa parte la acabo de descubrir ahora. acuerdas? El encuentro que dijiste de anexión y la revolución, esta vez va a estar peladito esposado a Orlando Toledo. Eso me Tremendo gusta, luchador. ¿no? No, y lo que Frankie dice es verdad, lo que se vio ¿verdad? Por las redes. La reacción de la gente por la revolución fue grandísima, pero yo creo que también ese factor de que ellos no viajan tampoco todo el tiempo, pues le dio A como que gusto. le dio un plus, sí, le dio un super plus, la gente estaba súper pompeada por la revolución. ¿Cómo decir, pues, qué sé yo, va Hey, que no va todo el tiempo? Pues mira, ahí está Hey, la gente pues se emociona. Y hablando de otra vez, cuando yo fui que traje la artillería ilegal de Chicano y Lighting, pero y también fue a gusto, Sí, tú sabes. buenísimo. Claro. No, tú le has llevado a la gente lo mejor de lo mejor, de verdad. No es porque estés aquí, les ha llevado los mejores luchadores que están, o los más calientes que están ahora en PG. Eso hace. No, y hay una parte bien importante que también identifica mucho a Ultimate Champion Promotion, y es el Salón de las Leyendas. ¿Sabes? Anthony empezó con este proyectito del Salón de las Leyendas, y esta vez se la van a dar a Huracán Castillo, tú sabes que. Al La primera vez monstruo fue de a los Santana, 450 ¿sabes? árbitros. La primera vez fue Ricky Santana, pero esta vez le toca al monstruo. Tú sabes que Anthony, aparte de darte la lucha, darte un meet and greet, darte un mejor espectáculo, también te está dando un salón de las leyendas. Anthony, esa idea, ¿de dónde salió? ¿Qué te inspiró a hacer eso? Fíjate, yo en esa parte, como muchas partes, Víctor Arroyo también tiene mucho conocimiento de mucha gente en tus años de estar en una compañía, estar en otra. Y primero empezamos con una persona, no se pudo esa persona, después otra persona, no se pudo. Cuando Víctor me dijo, tengo a Castillo, dale, tú sabes, pues dale, seguro, no hay problema, tú sabes, que más que nunca ha estado aquí, tú sabes. Hoy sacamos el video de la promo de él y quedó de verdad, no sé si ustedes la vieron, pero quedó brutal, Sí, lo vamos a tú estar sabes. compartiendo por las redes de la Lona también para que la gente lo O sea, pueda ver. quedó muy buena, tú sabes, y yo sé que muchos fanáticos hoy me estaban llamando para taquilla, que no quieren quedarse afuera. Y yo, perfecto, mira, aquí aquí tiene un punto bien importante que de las taquillas. Mis taquillas incluyen ya los precios de los cargos por servicio. Importante. Aquí en la Florida tienden a poner un precio y le cobran 12 y 13 pesos cargo por servicio. No. Aquí las meet and greet valen $50 y incluye todo. Pero mi meet and greet están todos los talentos. No es que está uno, está otro. Y mi Wow. meet and greet está de 2 horas, de 4:30 a 6:30.
Eso es así. Tienes tiempo para retratarte, para compartir, para reírte, comprar mercancía, comer, beber con ellos, todo lo que tú quieras. Durísimo, Porque durísimo. están todos los talentos. La de 25 pesos también te incluye todos los cargos por servicio y los menores de 10 años entran gratis. Ese detalle es importante, porque a veces no sabemos qué hacer con los nenes. Dice, ay, pero que no, pero llévatelo para allá, va a estar brutal y desde Exacto. chico lo va enseñando. ¿Entiendes? Eso es, mira, esa luchita de Star Hoyer, a mí contra Brian Idol suena súper brutal, ¿verdad? Brian Idol es un hombre que sorprende, mano, y ahora mismo está súper caliente en Fire en NWA y está tirándose una campañita buena, buena. O sea que eso va a ser un luchón. ¿Qué otra lucha tenemos por ahí, de Frankie? La de los superclásicos contra TNT, los hijos de los Dudley Boy. ¿Quién tiene esa idea? Anthony Vélez te va a traer una lucha la cual todavía no se ha visto. Cuando nosotros vimos ese flyer que Anthony nos dijo, mira, voy a traer a los hijos de Divo, nosotros dijimos, ah, no, ya Anthony se votó con esa. Esa es una lucha que va a estar buena porque, Val, tú Ah, conoces claro, a así como que Superclásicos. Tú eres uno de los conocedores y tú sabes cómo ellos luchan. O sea, pero esta vez se van a enfrentar a los hijos de Divo a ver si están probados o no están probados. Anthony, ¿qué nos puedes hablar de esa lucha? ¿Qué es la y vuelvo y expectativa le tuya? digo, y vuelvo y le digo, lo de César es de César, y Víctor Arroyo contribuye en gran mayoría en muchas de estas cosas, de conocer los talentos, traer los talentos. Y tú sabes, obviamente nos buscamos una opinión mutua, tú sabes. Y me gusta, le compro la idea y pues vamos, tú sabes. Y sí, brutal, tú sabes, los escucho, buscamos videos, compartimos las ideas, pero pues esta es la que es. Tú sabes, y ya ese instinto de los dos. De cuando, ay, para mí es muy importante el flyer. súper, A mí los flyers súper tienen que importante. estar Sharp. una calidad clara, bien, porque eso yo soy bien detallista. Que el fanático vea por sus ojos, como ustedes ven cuando ven, wow, el wow factor para mí es importante. Porque Súper. si no, un flyer triste, todo, tú sabes, Todo no, no, mongo ahí, no, mal puesto en la carretera. no, Esas son las no, eso cosas. tiene que ser como salió. Entonces, a los fanáticos les gusta, tú sabes, sí, mira, es algo diferente también, como tú dices, esos chamacos nunca se han invertido, han visto ese toque americano de acá también, tú sabes, que esa es la mezcolanza que estamos llevando. Y es bien diferente, la cultura de lucha libre de Estados Unidos es súper diferente a la de Puerto Rico, pero una vez se juntan todos, créeme que van a terminar igualito que nosotros con el fuá y con el Sí, hijo eso de no falta, eso nunca falta. la Mira, dímelo. otra de las luchas que yo sé que va, esta es la favorita de Val. Esta es la Dime. favorita de Val, Oh, la que sí. pregunta Me mucho. gusta, me La gusta. bronca boricua para Ah. sacar el primer campeón. Que Anthony nos hable de la bronca boricua, que esa es la favorita de Val. Eso Bronca está loco. boricua. Ahí va a estar desde Maniferno, el León Apolo, Dryan, los TNT, todos están ahí, todo es permitido, es extremo. Manopla, tenedor, bate, 2x4, tubo, cadena, látigo, correa, alambre de púa, todo es permitido. Y te El dime qué primero que lucecito plancha. bonito. El primero que planche. Por encima te se la cuerda abajo. Oh, wow, o sea, diablo, todo es permitido por decir qué clase de masacre. Entonces le damos un toquecito extremo con Chicano, invitado especial. A llevarle los sartenes del trabajo. Mira, muchachos, escondan allá, no lo lleven a ninguna casa de ellos donde hay un barbecue que empieza a escupir fuego y le da lo que era que le están. No es Tú fácil, sabes. papi, chicano. Y si anda con un bultito, te pide, antes de si te pide la tarjeta prestada para ir a Home Depot, a National, dile que no. No, no, ya eso está en proceso ya. Dile que no, que eso es peligroso. Ese bultito de un yankee. Mira, Las rajas de melón. pero ese bultito, digo, perdón, esa lucha, es por el campeonato. Se va a sacar al primer campeón de UCP. Es El una lucha campeón. súper importante. Súper, súper. Diablo. Antonio, yo supongo que tú no digas esto, pero el resto del jardelano, ¿no? Y debo preguntártelo. Si tú tuvieras que escoger tus tres candidatos prioritarios para poder ganar esa lucha batalla campal y ser el primer campeón, no sé, se supone que no lo hagas, porque tú no tienes favoritos. Todos son favoritos para ti.
Yo quiero que tú menciones tres que tú digas. No es que los estás escogiendo, es más, vamos a decirlo así. Es que tú crees que son los más probabilidades. No Pero que. ¿por qué no hacemos al revés? ¿Por qué no me dices tú? Sabía que iba a decir eso. El dueño. Pero mira, yo te voy a decir lo mismo, te voy a decir lo mismo. Primero es el Chica. El segundo es Manifel. Y el tercero es el León Apu. Uno de esos va a ganar. Tres veteranos. Esa es la que hay, no Ah, paremos. bueno. Y tú, Pero, pues... dime, este antes, tres veteranos. No, 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 que diga Frankie, ¿no? Pues Ah, escucharlo también. bueno. Pues mira, si fuera yo a escoger, yo me iría con Ángel Facho primero, que está coleccionando títulos a todo Está lo ahí, que da. el facho está ahí. Sí. Ah, diablo, o sea, lo ponía, porque está Se ganándolo todo. está ganando los títulos, me voy con Ángel Facho primero. Segundo, si ganaría uno de los superclases, nunca sabe, ellos van a estar ahí. Ellos tienen hambre, esos muchachos están enmayados de ¿Por ganas. qué tiene que ser una leyenda y no puede ser uno joven? ¿Y tú sabes cuál sería mi tercero? ¿Cuál? El de Florida, el de aquí, papi, Dryan. Me voy con Dryan en el tercero. ¿Cómo va a ser? Campeón, el de Florida, el de aquí. Sí. Viste, usted tiene un buen balance, tiene experiencia en su juventud. Claro. Excelente. De eso se trata esta cartelera, experiencia contra juventud. Así, así mismo es. ¿Qué es lo próximo, Anthony, para UCP? ¿Qué la gente puede esperar? Si ya tú has traído las mejores estrellas, ¿qué le falta a UCP por ofrecerle? Falta, sí, falta. Esto es un bebé, como dice mi amigo. Esto es un bebé todavía, tú sabes. Estamos, gracias a Dios, tenemos como cinco auspiciadores ahora mismo, medalla, tengo la gente de medalla, tengo la gente de Prestige, tengo la gente de Ciclón, tengo la gente de Doctor Mecánico. Entonces Somos la son primera compañía de auspiciadores. lucha libre. Somos la primera compañía de lucha libre que está auspiciando los Vibes de Anuel. Tú lo puedes entender, ¿verdad? Yo, tú sabes que eso es lo mío. Tú sabes. Y cuando hablamos de los bailes de Anuel, ahora estamos hablando de UCP. Porque mira, Tú bandera. sabes. En cuestión de cartelera y talento, la gente me pregunta, fulano, fulano, yo puedo traer otros fulanos, otros talentos, pero entonces para traer esos talentos grandes, necesito un espacio grande. O sea, yo no voy a traer una persona por traerla y que se me quede gente afuera, porque yo estoy garantizado que el día que surja de traer a Rey González no puede ser ahí. Exacto. O sea, el día que surja cuando Ricky vuelva para atrás no va a ser ahí. Ricky viene de mañana. Ricky está llegando mañana por la mañana para chequearse la mano otra vez, que va en una buena recuperación, se siente muy bien. Qué O bueno. sea, estoy al día con eso, estoy al tanto con eso. Tú sabes, son cosas que cuando van a suceder y otros talentos más que tú sabes, porque la temática es esa, tú sabes. Sentar bien las bases para cuando demos el próximo paso, que si me toca ir a un lugar o toque a otro lugar, que nadie se enchisme, pero esto es un lugar donde tú esquinas o tú quieras ir. Exactamente, exactamente, súper importante. Mira, pues nada, Corillo, yo creo que ya no queda más nada que decir. Solamente visitar la UCP este 12 de agosto en Old Town, Corillo. Va a estar demasiado brutal, van a sacar su primer campeón. Puede ser, usted sabe, una leyenda, uno de la sangre nueva que se va levantando allá en la UCP. Ya Anthony lo dijo todo, van a seguir llegando sorpresas, usted tiene que estar pendiente, porque en verdad, mire, Bartoje no le pone el sello de garantía a cualquier cosa y se lo llevo diciendo, gata de monte, la UCP es lo que hay. Así ¿Y que. por qué tú no vienes para aquel día? ¿Y por qué tú no vienes para aquel día 2? Ay, Anda. día 12, ya, vamos, vamos, hablamos, ahora digo yo, Anthony, hablamos fuera de cámara. Mira, Anthony, ¿dónde te puede seguir la gente? Ah, di, perdóname. La gente puede comprar los boletos en gotix.com, gotix.com, ahí en confianza. El mismo día del evento también va a haber taquillas ahí. Duro. Desde las 3 de la tarde va a haber ahí taquillas por ahí para abajo. Tremendo, eso es lo que queremos. Así que, Corillo, ya usted sabe. Frankie, ¿dónde te sigue el Corillo que quiere seguir viendo lo que hace la Corillo, piel?
corillo de aquí, puede seguirme por FPL Home Studio en Instagram y en YouTube. Seguimos bregando y ya usted sabe, cualquier información que necesite de UCP, si no consigue a Anthony, me puede escribir, que nosotros le vamos a dar la información, vamos a estar esperando. Y es bien importante lo que dijo Anthony, que las taquillas se van a vender en el mismo sitio, porque aunque Anthony no lo cree, Anthony no sabe esto, hay un compañero que es español, de España, y me preguntó, mira, yo quiero ir para la lucha libre, esa cartelera. Wow. UCP está dando de qué hablar. Está rompiendo. Así que Obvio. eso es lo que hay, Corillo. A mí me sigue como Bartos en Instagram, YouTube, Facebook, en todas las malditas redes sociales. Recuerda seguir a 10 que hay presidente a Fifi07 Gaming, a Ismaelito, el de la banda Algarete, y usted sabe, a todo el Corillo, a MVP, a Frankie. Pero importante que compre su boleto ya, porque si se queda afuera, no lo quiero ver llorando porque se lo advertimos. Y no puede tenerle miedo el peludo. Así que pásala brutal, Corillo. Comparte el contenido. Vamos a seguir llenando un CP. Y cheque.